Les proponemos ahora una forma muy emocionante de conocer de cerca toda una promesa del motociclismo que además pasará a la historia por convertirse en la primera mujer canaria en competir a nivel nacional. Su nombre es Xenia Melián y con solo 19 años maneja a la perfección su moto de 250 centímetros cúbicos. Laura Montano ha estado calentando motores con ella. Y ojo, José Luis, porque Xenia compite en la modalidad de motociclismo más complicada de todas, la de enduro. Nosotros hemos querido venir hasta su centro de entrenamientos en Gran Canaria para desearle muy buena suerte y dar el pistoletazo de salida a este nuevo proyecto. ¡Suerte, Xenia! Hemos estado corriendo aquí regionalmente, en las islas, pero bueno, el dar el salto a la competición nacional es como el siguiente paso. La cantera es muy diferente, el terreno es muy diferente, el modo de carrera y de competición es muy diferente también. La ilusión de salir a correr de compartir pista con grandes pilotos. Muy orgullosa y también muy agradecida con Pedro y con toda la gente de Valsevay, porque al final esta oportunidad de salir fuera es muy difícil también para los canarios. Solo 5 años le han bastado a Xenia Melián para conseguir 3 títulos regionales de enduro. Ahora comienza una nueva andadura a nivel nacional, donde irá a por todas, pero no estará sola. Cuenta con el respaldo de su mentor, el piloto Pedro Peñate, que es su director de equipo. Por tanto, siempre la cabeza, mirando siempre al frente. Lo mínimo sería terminar, pero ya, si se pudiera coger podio o un buen puesto, pues oye. El objetivo principal es disfrutar de esta primera experiencia en Campeonato de España, ir a terminarlo y, lógicamente, ir a por lo máximo que se puede y nos permita en este primer año. Y te puedo decir que es un terreno muy deslizante. ¿Qué hacemos aquí? Pues entrenar mucho en el picón. Nuestro picón, lo que siempre me utilizaba yo para entrenar, es rodar en picón porque era muy inestable. Será todo un reto en la modalidad más dura del motociclismo, donde Xenia quiere seguir escribiendo su historia para hacerse un nombre más allá de las fronteras canarias. El enduro al final es como una mezcla de... ¡Vamos, Xenia! ¡Venga! Un poco de todas las modalidades off-road del motociclismo, ¿no? Pues tiene un poquito de motocross en la velocidad, tiene un poquito de trial en los obstáculos. Cada obstáculo al final tiene su complejidad y tiene su dificultad, pero yo creo que lo más técnico a lo mejor del circuito es el paso por tronco o la subida de a lo mejor de algún muro, que hay que tener muy bien la técnica del embrague, del picar y acompañar con el gas. Todo ello en un deporte que todavía cuenta con poca presencia femenina, pero esta promesa tiene un mensaje para las mujeres. Muchas veces nos tachan de macarras y todo ese tema, pero que el mundo de la moto es un mundo serio y hay mucho compañerismo y que bueno, y que la que quiera, que se venga, que se lo va a pasar genial. Es una luchadora, estuvo casi 10 meses sin poder subirse a la moto por una fractura que sufrió durante una carrera, pero en cuanto pudo volvió a ponerse a los mandos porque... Cuando estoy encima de la moto, vamos, se me quitan hasta los dolores. Siempre tener la cabeza muy en el momento, porque como empiezas a pensar en esa cosa o la otra ya... Una joven de ideas fijas que quiso dejar de ir de paquete con su padre para pilotar. Bueno, mi padre siempre ha tenido motos de carretera y bueno, un día me dio por decirle: papá, quiero probar a montar en moto. Y bueno, y buscando dimos con este sitio, con Valsevay, la escuelita. Y aquí fue donde aprendí. Xenia fue una de las niñas que llegó aquí, pues bastante joven, con 14 añitos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad tener alguien con tanta gana y su estructura en general, que nos encanta, porque es una persona muy disciplinada, es muy correcta, pues en el ámbito familiar y en general, pues vimos que era una persona que el piloto no solo es el que se sube a la moto y corre un montón, para mí hay un montón de conceptos más importantes. Y ahora compagina sus entrenamientos con sus estudios de segundo de comunicación audiovisual, que cursa en Granada, sin dejar de soñar sobre las dos ruedas. Estar muchos años haciendo enduro, estar muchos años en las carreras, muchos años cogiendo podio, ya el tiempo lo dirá, pero yo lo espero. Pues correr, pues no sé, pues una Romaniac o correr un EP Rodeo, pero bueno, correr un Dakar, tampoco lo descarto.